wrong with my head? Why do you leave this way? Happiness, happiness. If you wanna be free, we'll have to pay for this. My mind is not the key. Y es que todas las canciones hablan de historias de verdad, de historias reales, aunque parezcan de verdad, parecen mentira, pero son historias verdaderas. Y esta es la historia de un señor que abandonó todo lo que tenía y se fue a vivir al bosque. Y bueno, pues ahí tuvo unas experiencias místicas, ¿no? En el bosque, donde contaba los sueños a los árboles y también, bueno, podía ver el aura de los ciervos y ahí encontró su camino, ¿no? Gracias a la señal que le dieron tres cuervos que se posaron sobre una haya. Y entonces vio que esa madera en la que se habían posado tenía que trabajarla y a partir de ahí empezó a crear su obra y esa obra pues ahora es la más importante de su vida. Este tema va dedicado a este artista que se llama... El tema se llama Into the Woods, dentro de los bosques. Dani nos va a situar en el bosque. Introduciendo.
Bueno, pues en este disco también me he puesto muy nostálgica y me he acordado mucho de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Y el siguiente tema es un poco como vivir esa nostalgia de llegar a un sitio, ¿no?, que, en el que has pasado los veranos y de repente ver que todo ha cambiado, que ya no está la misma gente, que pues da mucha pena, ¿no? Pero entonces yo lo he querido contar de una manera pues bonita, ¿no? No triste, porque además este disco pues tiene mucha luz. Y este tema se llama El de Summer Road. Solo poner las noticias y te cabreas. Y bueno, también es un poco una reflexión, ¿no?, de, no solo de las noticias y de lo que sale, de toda la mierda que sale, ¿no?, sino es un poco una reflexión sobre cómo nos tratamos los unos a los otros, lo mal que nos tratamos, ¿no?, y todo lo que está pasando.
Y entonces decidí escribir un tema sobre eso. Se llama People, no sé si lo habéis escuchado. Y bueno, espero que bailemos todos un poco en esto y que cambiemos, ¿no? Aparte, ya que lo contamos de esta manera, vamos a cambiar eso, vamos a tratarnos mejor, joder. Con People. Thank you.
historia, una historia de amor. No suelo escribir mucho sobre amor, pero bueno, cuando escribo quiero hacer algo grande. Y esta canción habla sobre, bueno, la historia más grande de amor. Se llama No One Compares. Nunca lo he contado, pero en directo. Pero es muy curiosa la historia.
una vez me encontré en mi casa, bueno, en mi casa de cuando era pequeña, me encontré una carta en un cajón ahí abandonada y me hizo mucha gracia porque era una carta que escribí como cuando tenía 15 años más o menos y la verdad que la dejé ahí, digo, no sé a quién, para quién sería que la dejé ahí, no, nunca se la entregué. Y me pareció tan peculiar la historia que bueno, quise escribir una canción sobre ello y darle voz, ¿no?, a mi yo de 15 años, poniéndose romántica. Se llama Crazy for You, este tema. Vamos a ello. Más crudos y mola mucho, además el tema este que hemos tocado antes es la primera vez que lo tocamos así, ¿verdad? Sí, sí. Y no sé, estas experiencias molan, ¿no? De cambiar un poco el formato y sentir cosas nuevas, ¿no? Tocando. Así que os doy las gracias de verdad y por venir y os espero la siguiente en Madrid. Vamos con Jessica.